mucha ceremonia. Autoriza a Carlos Torres. Va Inca, parte el disparo de Inca. ¡Golazo! Intención y luego esto, golazo de tiro libre marcado por Inca a los 23 minutos del primer tiempo. Nacional ya ganaba por 3-0. Tremendo remate del brasileño Inca, que va a acelerar con Cristian Bogado, con todos los jugadores de Nacional. Pitu Ramos allí con batalla. Libre para Nacional, le pegará la pelota Inca, toma carrera, buscará el arco, va el remate que se desvía. Colocado, que no daba con ese desvío, fue fuerte, tomó carrera al estilo Roberto Carlos con esos pasitos que suele dar el lateral brasileño, pero la pelota se desvía y ese desvío, no precisamente la potencia ni la precisión del tiro de Inca, pero ese desvío es el que descoloca totalmente al arquero Bao. En este caso, como el tiro libre iba al arco, dice gol de Inca. Sí, porque uno gana Inca sin lugar a dudas, porque fue un tiro que iba al arco, se desvía un poquito. De cualquier manera, es algo en aquellas situaciones en las que uno quiere, siempre quiere polemizar, porque de repente uno dice sí, pero el arquero iba en la dirección correcta y se desvía la pelota. Yo particularmente le suelo dar gol en contra de esto, pero le damos el gol a Inca. Indican. Desde afuera le pega Inca, tira Inca, Gatito, monumental atajada de minutos aquí en Itagua, gana C. Busca Hueker, marca Inca, se queda con la pelota Inca, toca la piba, salta y saca Rodrigo Burgos, recupera Inca, lo quiere empatar Nacional, la pelota para Irrazaba, que hizo la directiva Alba para conformar este plantel. Suscribiste ya a Teledeport, la opinión de Gabriel Casenave es una presentación de Tigo. Va Inca, se prende Inca, marca Hueker, sin hacer la pelota, Ramos jugó para Inca, va Inca, desplaza para Cristian Delgado, continúa la pelota. El pase sobre la presencia de Raúl Román. Le dieron tanto el Nacional cada vez más amistoso. Tiene Inca el control de la pelota. Inca jugó por Guillermo Beltrán para atropellar en esa zona también Arnaldo Espínola, va al centro de Inca, cerrado. No, intenta el pase para Inca. Marca Cerro atrás con le dio Morillo. La pelota para Inca. Inca tiene para Nacional. Primeros segundos del juego. Viene Irrazábal. Irrazábal zafó y adelantó. Bogado forcejea. Gata Tiga Rubia. Recibió la pelota al Teto. Teto juega para Chucarra. Chucarra para Teto. Teto adelanta. Burca Inca. Recupera Inca. Alto de Teto Cristaldo. Advierta Tiro Invernici. Pide disculpas. Cristaldo. Tiro libre para la Academia. Sí, empezó a tocar Inca. Parecía que no se caía nunca esa pelota. Inca le pega apurado, alto y mal. El pase del Pitu Ramos. Tenía arriba la marca Fide, la mano Pérez. Sigue Arriola, toca para Inca. Controla Inca. Otra vez para Arriola. Arriola, marca Cristian Bogado. Inca por bajo. Le dio a Cristian Bogado. Busca
a Cristian Bogado. Inca por bajo, le dio a Cristian Bogado, busca el perfil para su zurda, gira Cristian Bogado, entregue para Inca. Inca cruza por izquierda, aparece en esa mesa top. Situaciones que van produciendo algún nerviosismo. Se tenía el peto, la pelota la pasó mal, teniendo tres opciones de pase brillante para un ataque con posibilidad. La academia autoriza Invernizzi. Inca mete el centro arriba, golpe de cabeza, un ricochea. Paso por eso del mismo Gómez, bien situado, puede dar una clara respuesta. Arriola con Inca, Inca juega para Arriola. Atri interrumpe, corta Pir, Pir juega para Inca. Se inquieta el público de Cerro Porteño. Juega Inca por derecha para el Pichirranga. Acá le dio a Chucarro. Marca y gana Morinigo. Recupera Inca. Juega para Fabio. Juega aprieta Chucarro. Juega Morinigo. Toca Inca. Ahí Arriola. El balón para Inca. Inca abrió sobre que está izquierdo. El balón para Ariel Bogado. Ahí tiene Bogado. Mete el toque para Cristian. Sacó Luis Cardoso, recuperó Inca, tiene mucha gente en ataque nacional, le dieron a Morinigo. Morinigo para Inca, pide Arriola, la pelota para Cristian Bogado, rechaza con golpe de cabeza Raúl Pires, busca sacar Inca, ahí controla Inca, Inca para Arriola.